Este regalo atrasado es para Ricardo. Este regalo atrasado es para... Dino frío y caliente. Ay, muchas gracias por venir a cuidarla sin avisarte antes, Ethel. Me alegra poder ayudar. Hay sopa en la cocina. Muy bien. Y hay un termómetro y jarabe para la tos en el botiquín del baño. Si pudieras tomarle la temperatura y avisarme, te lo agradecería. Lo haré. Y no te preocupes por nada, Eva. Tengo todo bajo control. Gracias. Que tengan un buen día. Estaremos bien. Dana, ¿estás dormida? Hola, linda. Me enteré que no te sientes bien. Oh. No va a volver. ¡Dana! ¿Qué estás haciendo afuera? ¡Señora Curry! Oh, ¡te va a dar otro resfriado! Tu mamá me pidió que te cuidara mientras hacía unas cosas. Pero parece que no hago un buen trabajo, ¿cierto? Vamos, arriba. ¡Anda! Ah, ¡pero...! Sí, puedes terminar, pero cuando estés adentro, donde está caliente. Ahora, inclínate y respira en el vapor. Esto te ayudará con la congestión. Eso es. ¿Ya puedo terminar mi pero? Por supuesto. Pero intentaba realizar el dino experimento 725. ¿Los dinosaurios eran de sangre fría o caliente? ¿Cuál es la diferencia? Respira. Los animales de sangre caliente, como los humanos y aves, generan su propio calor. Así que haga frío o calor afuera, su temperatura corporal es la misma. Oh, respira. Los animales de sangre fría, como los reptiles y peces, reciben calor del ambiente. Así que si hace calor afuera, su temperatura corporal es más caliente. Y si hace frío, están fríos. Oh, respira. ¿Y cómo vas a averiguarlo? Tenemos que hacer un experimento. ¿Qué dijiste? Tenemos que hacer un experimento. Si puedo tomar la temperatura del tiranosaurio afuera en donde hace frío y adentro donde hace calor, entonces puedo ver si su temperatura corporal es la misma o cambia. Si permanece igual, es de sangre caliente. Si es más caliente, es de sangre fría. Ahora solo tengo que pensar en cómo tomarle la temperatura. ¿Temperatura? Se supone que revise tu temperatura. Acompáñame. Ven conmigo. Bien, veamos. Oh, 39, sigues con fiebre. Voy a prepararte tu sopa. Quiero que mientras te relajes, ¿de acuerdo? Eso es. ¡Regresó el tiranosaurio! Grunaluk. Deberías detenerte a pensar cómo vas a intentar atrapar uno. ¡Es mi oportunidad! ¡37 grados! ¡La tengo! ¡Gracias, T-Rex! ¡Dana! ¡Eso no creo que te relaje! Los dinoexperimentos son relajantes. ¡Pero entra! ¡Ya está la sopa! Pero solo llevo la mitad de mi dinoexperimento. Sé la temperatura corporal del tiranosaurio afuera.
pero necesito compararla con su temperatura adentro. Parece que tendrás que hacerlo adentro, de todos modos. Buen punto. Ahora voy. Aquí tienes. Gracias, señora Curry. La clave para recuperarse del resfriado es descansar y líquidos. Así que termina el caldo de pollo. La ciencia nunca descansa, cambia constantemente. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible, pero los paleontólogos creen que los dinosaurios evolucionaron en aves, no en lagartos. Da otro bocado. Si los dinosaurios se convirtieron en aves y las aves son de sangre caliente, ¿no significa que los dinosaurios eran de sangre caliente? Ajá, uno pensaría eso. Pero algunos paleontólogos creen que como los dinosaurios eran tan grandes, eran de sangre fría, porque necesitarían mucha energía para crear su propio calor. Bueno, tu temperatura sigue en 38 grados. Ya va mejor, pero sigue un poco alta. Así que prepararé tu cama para una buena siesta, ¿ok? Y para aclararlo, quiero que te quedes adentro esta vez, ¿entendido? Entendido. Sí. ¡El tiranosaurio volvió! ¿Pero cómo hago que entre? Oye, T-Rex, ¿quieres comer un delicioso pollo? ¡Es mi oportunidad! El tiranosaurio no puede meter la cabeza por la puerta. ¿Cómo voy a terminar mi dino experimento y ver si tu temperatura corporal cambia si estás adentro o afuera? Ok, relájate, ya te oí. Bueno, me alegra que una de las dos esté feliz. La mamá tiranosaurio tal vez sea muy grande para entrar a la casa, pero su bebé no. Tranquilo, bebé. Aquí vamos. ¡Qué buen bebé! Ahora entra donde está caliente. ¿Te gusta? ¡Es mi oportunidad! ¡37 grados! Lo que significa que los tiranosaurios tienen la misma temperatura adentro o afuera. Así que pueden controlar su temperatura, lo que significa que son de sangre caliente. Gracias, bebé tiranosaurio. ¡Oh, Dana, ahí estás! No te dije que te quedaras adentro. Lo estoy. Prácticamente, pero... Puedes decirme, pero una vez que estés... Arriba donde está caliente. Exacto, rápido, sube ya. Muy bien, a descansar, ¿quieres? ¿Ahora ya puedo terminar mi pero? Por supuesto que sí. Pero, ¿adivine qué? Ya terminé el Dino Experimento 725. ¿En serio? Sí, pero tuve que realizar la segunda mitad de mi experimento en un bebé T-Rex, porque la mamá T-Rex no cabía en la puerta. ¡Oh! ¡Qué bueno que el bebé estaba cerca! ¿Qué descubriste? Que los dinosaurios... o al menos los tiranosaurios eran de sangre caliente porque generaban su propio calor. Hablando de... 37.5 grados. Sigues generando mucho calor. Pero no es nada que una buena siesta no solucione. A descansar. Dulces sueños, Dana. Gracias por cuidar de mí, señora Curry. ¡Oh! ¿Es en serio? Fue divertido e hicimos un gran descubrimiento científico hoy, ¿no?